Bienvenidos a una nueva edición de Canal 23 Noticias, hoy 15 de diciembre del 2023. Estos son los principales titulares de hoy. Este fin de semana se realizará el plebiscito constitucional. Canal 23 te cuenta todos los detalles. Hospital de Chimbarongo realizó operativo con usuarios de cara al funcionamiento para el año 2024. Ministerio de Obras Públicas entrega actualización de dos caminos que conectan con Chimbarongo. CAFA, Tecno TGC y Multimercado Camiruaga presentan Canal 23 Noticias. Muy buenas noches, tengan una cordial bienvenida a una nueva edición de noticias. Para comenzar, comentarles que en la siguiente nota te mostramos los avances de la ruta I-85J que une Chimbarongo con la localidad de Codegua, la cual se encuentra en proceso de finalización de sus reparaciones. El Ministerio de Obras Públicas entregó el balance de diferentes trabajos de rehabilitación de caminos que se encuentran finalizados y en proceso de obra en la región de O'Higgins. Uno de ellos es el tramo restante de la ruta I-85J que conectaba Chimbarongo con Codegua y que se encontraba inconclusa por un proceso judicial entre el Consejo de Defensa del Estado y la empresa que estaba a cargo, pero se botó a quiebra hace un tiempo. Esto generó molestias en vecinos y vecinas del sector que en múltiples ocasiones realizaron cortes de ruta con el objetivo de obtener respuestas por parte de la Dirección de Vialidad y autoridades. Actualmente el camino se encuentra en espera para el último tramo que debe licitarse, mientras que el tramo que estaba pendiente solo requiere de los últimos detalles de finalización, como delineado, demarcado y entre otros. Otro de los caminos que el Ministerio de Obras Públicas ya inició con los trabajos es el camino I-45, cuyas obras se realizarán entre los kilómetros 38 y 74.61 que conecta San Fernando con las Termas del Flaco. Realmente muy contentos de poder iniciar ya las obras tan esperadas. Este es el último camino que nos queda en la región con desconexión total y por lo tanto, debido a la afectación que ha sido importante, fue un proyecto que tomó un poco más de tiempo para poder iniciar los trabajos, pero ya hoy día estamos conjunto al alcalde acá, dando el pie inicial al diputado Gómez Mellado. Este domingo Chile votará en el plebiscito constitucional 2023, donde deberá estar en contra o a favor de la propuesta para una nueva constitución. A continuación, te mostramos todos los detalles que necesitas saber para esta nueva jornada cívica. El 17 de diciembre, los ciudadanos de nuestro país están convocados a una nueva elección. En esta ocasión, son más de 15 millones los electores que están llamados a votar por la propuesta de nueva constitución emanada por el Consejo Constitucional. Nuevamente en nuestra comuna serán 5 los locales de votación habilitados para sufragar en estos comicios: el Complejo Educacional Chimbarongo, el Internado Femenino y las escuelas Fernando Arenas Almarza, Alto Miraflores y las Quesadas de Tingiririca. En esta ocasión, la papeleta nos preguntará: ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? En ella deberá marcar una de las dos opciones, a favor o en contra. Los locales de votación estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. En estas elecciones, el voto es obligatorio. Cualquier elector habilitado para estas elecciones que no haga uso de su derecho a votar sin excusa previa será sancionado con multas a beneficio municipal que van de las 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Las excusas que impidan a algún elector no votar se deben realizar el mismo día en cualquier comisaría de Carabineros de Chile. También se informó que las localidades de Quinta y Huemul tendrán transporte gratuito para el día de las elecciones. En Huemul, el transporte estará disponible de ida a las 10 y 13 horas, mientras que la vuelta será a las 14 y 17.30 horas. Mientras que para los habitantes de Quinta, serán 3 los servicios habilitados. Hacia Chimbarongo, la salida será a las 9.30 horas, 13 y 16 horas, mientras que la vuelta hacia Quinta será a las 11.30, 14.30
y 17:30 horas. En dependencias del Club de Deportes de Chimbarongo, el Hospital de Chimbarongo realizó un operativo en donde usuarios del sector azul pudieron hacer sus preguntas sobre el funcionamiento del hospital y hacer sus sugerencias de cara al 2024. El jueves durante la tarde, el Hospital de Chimbarongo desarrolló un conversatorio dirigido para usuarios del sector azul en el Club de Deportes de Chimbarongo, donde participó el Consejo Consultivo, formado por vecinos y usuarios del hospital de nuestra comuna. En la actividad, comandada por personal del centro asistencial, se resolvió realizar acciones para acercar la información al usuario en cuanto al funcionamiento, actividades y servicios que ofrece el establecimiento. También se resolvió convocar a dirigentes sociales de la comuna a participar del Consejo Consultivo para dar a conocer los programas que el hospital tiene a disposición de la comunidad. Finalmente se señala que es muy importante que los usuarios asistan a estas instancias, ya que es una de las formas en las que el hospital tiene acceso a escuchar problemáticas y sugerencias respecto al funcionamiento del centro asistencial. Ahora vamos a una pequeña pausa comercial y a continuación más noticias. .net Computación es tu tienda de regalos para esta Navidad. Todo en electrónica, artículos para computadores, teléfonos adulto mayor, instrumentos musicales y para este verano equipos de climatización. Estamos ubicados en Pisagua 14, Chimbarongo. Comunícate al más 569-85282894. En esta Navidad, prefiere lo local. Prefiere .net Computación. En Supermercado Camiroaga, para esta Navidad, tenemos la mejor y más completa variedad en nuestra sección de juguetería para los regalones y regalonas de la casa. Además, un amplio surtido de productos ideales para que usted regale en esta Navidad. En nuestra sección tienda tendremos línea blanca, ropa de cama, perfumería, muebles para el hogar y electrónica. Además, en nuestra carnicería, para su cena de Navidad y Año Nuevo, pechuga de pavo en oferta. Visítanos en Miraflores 402, Supermercado Camiroaga. En esta Navidad, prefiera lo nuestro, prefiera lo local. En este plebiscito constitucional 2023, todas y todos vamos a votar. Vota la que se levanta temprano para acompañar a sus padres. También el padre que acompaña a sus hijos por primera vez. Y los que siempre han estado. Sí, votas tú y las más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar dentro y fuera de Chile. Este plebiscito constitucional, sea cual sea tu opción, lo importante es que entre todas y todos tomamos una decisión. Recuerda, este 17 de diciembre, votar es tu deber. Revisa tus datos electorales en CERVEL.cl e infórmate llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Plebiscito Constitucional 2023. Infórmate, decide y vota. CERVEL. Comunica como nunca antes. Es momento de innovar en redes sociales y el mundo digital. Canal 23 Chimbarongo y la agencia LAM Comunicaciones se unen para ofrecerte un servicio digital integral. Juntos, te ayudaremos a llegar cada vez a más personas con un tremendo equipo profesional. Haz crecer tu negocio con Canal 23 y LAM.cl.
Contáctanos al 975-43-7249. ¡Te esperamos! Tecno TGC, un mundo de tecnología, abre sus puertas. En ella encontrarás venta, instalación y asesoría en sistemas de seguridad para tu hogar, negocio o empresa. Creamos proyectos para la seguridad y tranquilidad de tu junta de vecinos. Cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, alarmas, video portero y portones eléctricos. Entregamos calor a tu hogar en la venta de equipos e instalación de aire acondicionado. También encontrarás todo en iluminación LED, iluminación con energía solar, accesorios de computación y accesorios gamer. Visítanos en Javiera Carrera 328 Chimbarongo. Tecno TGC, un mundo de tecnología. El deporte en Canal 23 Noticias es presentado por los productos de The Break West. Ahora vamos con el deporte en Canal 23 Noticias. Sebastián Ojeda inició con un triunfo su participación en la Copa Chile de tenis Easy by ADN, torneo que reúne a los mejores tenistas del ranking nacional. Hasta el Club de Tenis de Providencia nos trasladamos para acompañar en el debut al joven tenista chimbaronguino Sebastián Ojeda Sorensen. En el debut del preclasificatorio de la Copa Chile de Tenis 2023, la cual reúne a los principales tenistas del ranking nacional. En primera fase, el chimbaronguín logró superar en dos sets a su rival Sebastián Martínez. Recordar que esta promesa del tenis ha estado compitiendo en diferentes torneos nacionales y debido a sus excelentes resultados, logró ser parte de los mejores que integran esta tercera edición del certamen tenístico. Post partido, conversamos con Sebastián y estas fueron sus impresiones. Hola, bueno, gracias por la entrevista y sí, feliz por el triunfo. La verdad que el partido empezó un poquito complicado, no como me gustaba. La velocidad de pelota es un poquito distinta a donde estoy acostumbrado a entrenar, así que diría que los primeros 3-4 juegos del partido fue un poco más para acostumbrarse, para ver cómo se iba el partido y ya después me fui soltando un poquito. Bueno, ya conozco al rival, ya he jugado con él un par de veces. Y siento que mañana va a depender mucho de andar sacando muy bien, porque él también saca muy bien, entonces ideal sería mantener el saque. Y ahí ideal uno que otro juego poder quebrar para poder pasar adelante. Pero partido complicado mañana, se puede, pero hay que trabajar. Bueno, sí, la verdad que llevamos entrenando harto ahí con René, con Diego, con mi papá también. Así que igual como que estaba esperando un poco esto, no es como una sorpresa por así decirlo. Tenía pensado que trabajando así y entrenando harto se podría llegar a una clasificación. Y nada, bueno, ahora ya prepararse para mañana y enfocarse en eso. Así que eso sería todo, la verdad. Nada, porque aquí estamos dándole, vamos a seguir entrenando, seguir jugando partidos. Así que con todo para lo que se viene para adelante y para mañana. Así que muchas gracias. A continuación, el tiempo en Canal 23 Noticias. Veraniegas son las temperaturas que se dejan sentir en la provincia de Colchagua por estos días. Sábado y domingo se espera una pequeña tregua en las altas temperaturas.
Para la última semana de primavera, se espera que los termómetros lleguen hasta los 23 grados. Y con el informe del tiempo ponemos fin a esta nueva edición de noticias. Que tengan muy buen fin de semana. Buenas noches.